Creo que podría ser... John Mercer, fundador del programa TAP. Los Sarentú lo conocen de sobra, pero para muchos de vosotros es alguien nuevo. Ha vuelto a Pandora en calidad de vicepresidente ejecutivo de operaciones fronterizas y lo acompaña tu vieja amiga del TAP, la coronel Angela Harding, como jefa de seguridad. Es ambicioso, interesado, egoísta. Y tú trabajaste con él. Llevamos muchos meses combatiendo la RTA. ¿Qué tiene este hombre de diferente? Sus tácticas son muy agresivas. Si a eso le añadimos su enfado por el fracaso del TAP, necesitamos un plan. Nuestra colaboración con los clanes cercanos ha sido dura. Algunos aranajes se prestaron a luchar, pero después de sufrir cuantiosas bajas, se han retirado. Los Tesgua conocen mejor el terreno que nosotros. Son fieros, pero se niegan a aliarse con los humanos. Tu clan estaba formado por nómadas, cuentacuentos y diplomáticos muy respetados. Escucha, los Navi te harán caso. Oye, Alma, tenemos un pico de contaminación cerca, muy cerca. Fíjate en los niveles. Es la RDA, no hay otra. ¿Están aquí? ¿Y Mercer? No, él no. La contaminación la genera la maquinaria de la RDA. Estarán instalando una excavación. Hendiendo la tierra, envenenándola, convirtiéndola en fango. Nunca se han acercado tanto a la base. Como sigan deambulando, nos acabarán encontrando. Ahora mismo no damos abasto. Solek, ¿puedes asegurar el perímetro? Anka, contacta con Hajir por radio. Puedo intentar sabotear la excavación. Creo que ya tengo dominado el SID. No creo que sea una buena idea. Deja que se vaya. He visto cómo lucha. Se las apañará. Vale, pero ten cuidado. Los demás, preparaos para interceptar las patrullas. Dejad las radios encendidas. Me pregunto si... Estate preparado. Si la RDA te sorprende en la excavación, te atacará. Recuerda lo que te enseñé. Fabrica flechas y afina tus sentidos. Si necesitas suministros, hay junto a la cámara principal. La RDA sigue ahí fuera, pero la perforadora ha desaparecido. Resultaba más conveniente. Pero no te impidió desertar y venir a vivir a este sucedáneo de campamento. La conciencia puede a la conveniencia. Priya, estoy cerca del punto de excavación. Esta tierra es... Cada vez que la RDA se instala en algún lado,
procesador. ¿Tienes de eso? Algo bueno tenía que tener haber pertenecido a la RDA, es broma, esa gente no es nada divertida. Tenemos un par de cosas, la unidad refrigerante y el generador, quizá en el perímetro del emplazamiento. ¿Y la RDA? Supongo que puede sabotear el chiringuito sin enfrentamientos, a no ser que, no sé, te vean haciéndolo. Desactivé las perforadoras. La RDA nos dejará tranquilos. Nosotros hemos encontrado algo arriba. Es una flor gigante. Los demás están emocionados. Pero yo, no sé, no lo tengo claro. ¿Puedes venir? ¿Estás cerca? ¿Ves alguna mariposa? Creo que son mariposas. Síguelas para llegar a la Tarsio. Thank you.
¡Rápido! La flor que se abre solo ante los Sarentu para conectar con Eywa después de tantos años. Eywa, he soñado con esto. ¿Deberíamos hacer esto? ¿Es lo correcto? Porque nunca has visto una. No todo Pandora es metal y cables. Sí, pero ¿no creéis que igual es venenosa? ¿O algo? El color parece indicar que es venenosa. Eywa no nos haría daño. Mercer me advirtió sobre Eywa. Nos conectaremos juntos, ¿vale? Todos a la vez. Yo mismo. Me conoces, hijo. Soy Entu, tu ancestro, el primero de nuestro clan. Los Sarentu recorremos Pandora y entretejemos historias para unir a los clanes. Eres nuevo, ¿verdad? En este mundo. Acude a la Tarsiu, hijo, si necesitas la sabiduría de los ancestros y así prosperarás. Pero antes, aprende a sufrir. La primera vez que te asomas a Pandora es como la primera vez que atisfé el mar. Vi una entidad única que está siempre en movimiento, pero en la que puedes viajar lejos o sumergirte en ella. Para sufrir en Pandora, deberás aprender a moverte como las olas, a saltar y a montar, a fluir con la energía. Toma el don de fluir, hijo, y Fife. ¡Nuestro antepasado! ¡Un Sarentu! ¿Creéis que sabía que somos diferentes a los demás Na'vi? Creo que no lo somos. No hemos crecido en un clan. No conocemos nuestras canciones ni las historias. Solo la muerte, la destrucción y el odio de la gente del cielo. Pero aún pertenecemos a Eywa, ¿no? Mercer dice que Eywa es dolor, que nubla el corazón y la mente con trucos y
Mentiras. Solo nos metía miedo. Nos callaba. Y nos controlaba. Este es el camino de los Sarentu. Nuestra conexión con la Gran Madre. Estoy volviendo a la base. Ahora nos vemos. ¡Armor está si fatal! ¿Has oído algo? ¿Eh? Fíjate. Es el... Monitorizamos los niveles de calidad del aire en la frontera occidental, aquí y en los laboratorios de campaña. Han mejorado mucho desde que acabasteis con la excavación. Hemos investigado y combatido los efectos, haciendo retroceder a la RDA. Sí. De lo contrario, se van a cargar esto, como pasó en casa. ¿En la Tierra? Alma nos lo enseñó. ¿Os contó toda la historia? Está... Bueno, está perdida, se está muriendo, porque no luchamos por ella cuando pudimos. Así que ahora luchamos por vuestro hogar. Haremos que no se repita la historia, juntos. Solek, quería verte también. Le prometí que te lo diría. Dile que no me he olvidado. ¿Qué ocurre en ese campamento? ¿No funciona la radio? Al menos ya no... No lo has hecho mal. ¿Los humanos te han enseñado a usar sus armas? No, pero vi cómo la RDA asesinaba a mi clan. Sus balas los despedazaron. Así aprendí. Sé lo que se siente siendo el último superviviente de tu pueblo. Los humanos son como sus armas. Han venido a causar dolor. Estos humanos fueron de la RDA. No pienso dejar que lo olviden fácilmente. Ahora son nuestros aliados, sí, pero esta no es su guerra. Ellos luchan por el fantasma de su mundo, pero nosotros luchamos por nuestro hogar. Al final Mercer consiguió lo que quería, convertirnos en soldados. Tú no eres lo que han hecho de ti, tú eres Na'vi. Aprenderás lo que significa con el tiempo.
Empieza con esto. Lo hice para ti. ¿Un collar de canciones? Como el de mi madre. Todos los Na'vi la llevan. Para que el mundo vea tu periplo vital. Para que tú lo recuerdes. El suyo tenía más cuentas. Cada cuenta representa un momento importante de quien la lleva. Tiene una cuenta en recuerdo de tus primeros pasos hacia la libertad. Añade otras con cada nuevo recuerdo. Cada una será una canción en tu corazón. Espero conseguirlo. Rinella quiere intentarlo. Quiere saber qué significa ser Sarentu. Pero en la Tarsiu, Nor parecía confuso, disgustado. Eiwa nos enseña lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Pero también nos recuerda lo que perdimos. Para tu pueblo, es una carga muy pesada. La salida trasera no está tan expuesta. Quizá esté ahí. El alcance del enemigo se amplía. Los clanes tienen que estar al tanto. He de ayudarles a sobrevivir. Si vinieses conmigo a dar una vuelta, no entenderías. Tierras muertas hasta donde alcanza la vista. ¿Dónde estás? La radio nocturna era... Necesitamos algo así. Es increíble. Tenemos que ser los mejores seres humanos mientras estemos. Igual tiene relación con... No, todavía no. Igual tiene relación con... ¿Qué más hay por aquí?
¿Qué más hay por aquí? Nor habrá pasado por aquí. Vale, piensa. Nor salió de la base. Sin duda pasó por aquí. La vaina de Vena reventó. La rozaría al pasar. ¿Su olor? Oh, eso es. Puedo rastrearlo. Pría, ¿me oyes? Estaba buscando a Nor por los acantilados, pero le he perdido el rastro. Parece que ha cruzado un río. No puede andar muy lejos. ¿Quizá ha salido un rato a explorar? Tal vez. Mejor sigo trepando.